Hablamos con Serafín Quero, que es el autor del libro El Champán. Es un hombre muy entendido. Hoy viene mucha gente a apoyarle, que lo conoce y es un gran profesional. Nosotros estamos encantados de estar aquí. Vamos a saludarle desde el restaurante Santiago, la Marisquería Santiago, que, bueno, un escenario perfecto para presentar su libro. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado, muchas gracias. Que me gusta estar aquí, poderlo entrevistar nuevamente con su nuevo libro, esta creación suya, que, bueno, me imagino que es muy espumosa, ¿no? Sí, a mí también me encanta que hayáis venido. Muchísimas gracias por venir, sobre todo a una circunstancia o evento tan festivo, tratándose del champán, que es el vino de la amistad, de la comunicación, el vino de la fiesta, de la conversación, el vino de los encuentros amorosos, el vino de la infidelidad y también de la reconciliación. Y todo eso está ahí escrito. Aquí hay todo eso. Es experiencia profesional también. Todo eso y mucho más, porque son 254 páginas. Aquí se habla de la geografía del champán, de su elaboración, personajes importantes en el champán, grandes casas del champán como la casa Laurent Perrier, que además patrocina este acto, y luego ya el champán y la comida, el champán y la literatura, en fin, todo lo que uno quiera saber del champán, y explicado de forma muy didáctica para que lo entienda, no para los técnicos, sino para la gente que le gusta beber champán y saber un poco en qué consiste lo que está bebiendo. Hay también dentro del libro un poco de polémica con el cava, el champán, el espumoso. No hay polémica, ni tiene por qué haberla. Otro de los capítulos que no he dicho antes es, se titula Otros vinos espumosos, además del champán. Y ahí también se habla del cava, y se habla del cava alemán y de todos los espumosos que se hacen por el mundo, pero que no se pueden llamar porque la legislación europea lo prohíbe. Pero de rivalidad de ninguna, el champán es un vino espumoso que se hace en Reims, la capital de la Champagne en Francia, con un suelo específico, con tres uvas, que son dos negras y una blanca, y un clima propio. El cava se hace en España, es otro clima, es otras uvas, y también hay cavas extraordinarios. Además de toda la información del cava, encontraremos en el libro anécdotas personales suyas. Aquí hay anécdotas, claro que las hay, y sobre todo hay un capítulo titulado Las mujeres se enamoran del champán, porque el champán siempre se ha asociado, es una cierta asociación femenina, va con él, y desde siempre a la mujer le gustó. Una que destacó en esto fue una francesa, la marquesa de Pompadour, que además decía que el champán, las mujeres cuando beben champán, mientras más champán beben, más guapa se pone. Y yo digo también en el libro que el champán hay que beberlo en todas las ocasiones, incluso los entierros, también, para celebrar lo que sea. Vamos a quedar con eso, porque sí que me ha gustado. Sí, 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 sí. Para celebrar cualquier ocasión. Bueno, y lo presenta también, está un gran estudioso, un gran entendido, Rafael de la Fuente. Rafael de la Fuente. ¿Quería hablar con él? Claro, hablaremos también. Sí. Yo sé que os une una gran amistad y una persona de mucho prestigio. Y para mí es un lujo ser amigo suyo. Serafín, enhorabuena. Muchas gracias. Nos queda decir dónde está la venta su libro para todas las personas que quieran tenerlo hoy, aparte de hoy de la presentación. Se puso a la venta el día 2 de abril, pues en todas las librerías. En Málaga está seguro, yo no sé aquí si estará en alguna, pero en toda España está en las librerías. Lo editado. Eso es muy importante, gracias por la pregunta. Lo edita Litoral, que es una revista malagueña, y el libro es un lujo de ilustraciones. Esto está hecho por Lorenzo Sabal, que es un pintor, y es una maravilla de ilustraciones el libro. Aquí también está Santiago abriendo una botella de champán. Que lo muestro en la cámara, que lo vea ahí en cámara. Mira, está ahí Santiago, mira qué bonita imagen. Santiago abriendo el champán con un sable. Con un sable. Un corte magnífico. Sí. Como pocos saben hacer, sí. Y los grandes profesionales, sí, así que sí. De verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Y que bueno, que no sé si tienes ya en mente escribir otro más, pero sí, que pero espero, no, sí, pero no puedo decir. Sorprenda.
Sí, pero es misterio. Claro, gracias. Muchísimas.